Buen día con todos, hoy 26 de junio del año 2020. Me llegó esta denuncia de un usuario a través de la página. Y acá te da un Facebook, que es Facebook Tecnología del Perú, ¿no? Te da una página que se llama mercoperú.com. Vamos a dejarlo abierto por ahí. Simplemente publicamos entregas exitosas de nuestros productos, clientes felices, clientes satisfechos. Bueno. Y te pone acá el tema, te va poniendo acá los comentarios y todo ese tema, ¿no? Entonces, mucho tipo de las personas que se dedican a hacer ese tipo de cosas, entendamos que son mafias encargadas de justamente aprovecharse de los vacíos de seguridad. En este caso, acá te están otorgando, ¿no? Un iPhone X de 256 GB a una super oferta de 1.590 soles hasta agotar stock. Entonces siempre te van a colocar este tema hasta agotar stock, despachos en todo el Perú, entonces van a estar aprovechándose de la gente pueda compartir. Pero mira, para hacer una página de esta cantidad de usuarios, tiene solo 12 comentarios una vez compartido y tenemos acá los comentarios de las personas, ¿no? Las personas siempre consultan, están atentos en ese tema y están viendo ese tema de cómo pueden acceder. Y con esto hay muchas páginas similares, ¿no? Si uno va a poner acá en fotos, no va a poner un poco más al respecto de eso, ¿no? Te dicen Maco Perú, 480 mil seguidores, te ponen testimonio verificado y bueno, miren. Va a ser una página de esta cantidad de seguidores. Tiene muy pocos comentarios. Solo otro, un solo comentario de un cliente. No hay más. Y como ven, todas las publicaciones son nuevas. ¿Qué es lo que puede haber pasado en ese sentido? Que esta página no fue la página principal inicial y que han estado utilizando varios nombres, ¿no? Han estado cambiando de nombre las páginas y cómo hacen ese tipo de cosas, ¿no? No sé si ustedes han visto esos videitos o esos Facebook que te indica acá, La Roca está regalando $1.000.000, ¿no? Y te ponen ahí, ¿qué tal? El que haga clic, el que haga compartir, el que ponga me gusta, que le ponga más cantidad de amigos, va a ser sorteado y ahí te ponen presunto ganador, te ponen un videito de entrega de un cheque, mira, ya me llegó el dinero, wow, pensé que no era real, sí es real y todo ese tema, ¿no? Entonces a la gente le hacen llenar un formulario y todo ese drama, ¿no? Ahora vamos a ver, esta es la página que tiene acá que se llama Merco Perú, es una hoy, solo por hoy y todo ese tipo de cosas, pero vamos a ver quién está detrás de esta página. Vamos a colocar, por ejemplo, acá en el usuario, el presunto usuario que ha estado comentando esto. Mira, te da ese tipo de cosas acá ahí. Y te da otros enlaces a otras páginas. Entonces, es interesante que cualquier persona que comience a verificar con respecto de cualquier página de ese tipo, verifique las personas que están comentando a favor. Porque cuando ven ese tipo de comentarios a favor, van a encontrar cosas muy interesantes, ¿no? Pero acá hay otra persona que vende, ¿no? Te va a decir qué tal, no sé qué. Entonces, muchas personas tienen muchos usuarios de varios países y usan fotos que están al azar, ¿no? Por ejemplo, acá dejan fotos públicas para presuntamente hacer entender que es un usuario real y te va indicando ese tipo de cosas. Hay nombres extraños y ese tipo de cosas, ¿no? Como las personas que están comentando ahí. Pero se nota siempre que las cuentas son nuevas, ¿no? O sea, las cuentas no tienen mayor empleo, ¿no? Te ponen nombres que están así. En algunos casos, si uno verifica acá todo es, mira, acá te está diciendo, mira, esta página que está recomendando está dándonos a través de otra página de personas y comienzan a compartir y ese tipo de cosas. Entonces son grupos que se dedican a hacer venta por diferentes lados, ¿no? Y tienen esta costumbre. Muchas veces los perfiles falsos tienen esto. ¿Eh? Vamos a mostrarles aquí. Los perfiles falsos utilizan la misma fotografía y la van colocando varias veces, ¿no? Entonces vamos a poner acá, ponemos álbumes y ponemos acá foto de perfil. Y acá está. Esta foto
Vuelta a subir, vuelta a subir, vuelta a subir. Repetida, repetida, repetida. Entonces, ¿me entienden, no? Entonces, el tema es que no confíen mucho en ese tipo de páginas, ¿no? Acá tenemos esta paginita, como le digo, vamos a verificar el dominio que vamos a analizar. Dice que esta página ha sido levantada el 13 de junio del 2020. Hoy estamos, ¿qué día? Hoy día estamos 26. Esta página ha sido levantada hace poquito. Y va a expirar en un año. Primer tema. Acá te dices, bajo servicio tecnología Mac, José Pardo, Miraflores. Me da un correo electrónico que está aquí. Vamos a ver qué me da este correo electrónico, que es un FMAX 2859. FMAX 2859. Miren qué comenzamos a encontrar. Tenemos otra tienda online que se llama Colomobi, una página para Colombia y una página para Chile, ¿no? Ambas páginas te ofrecen productos que son similares a esta página principal que es Merco Perú. Miren. ¿Ven? Y vemos acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, con el mismo correo electrónico han registrado tres dominios. Para Colombia, para Chile y para Perú. Correcto. Pueden tener otras páginas, pueden tenerlas, puede estar haciendo en varios países. Eso no es inconveniente. Entonces, el método es el mismo que están empleando para eso. Entonces, van usando la página, van quizás bloqueando la página para que no sea visible en un país. Hay una configuración en Facebook de eso. Entonces, hacen una estafa, bloquean la página para que se vea desde Perú. Hacen otras muchas estafas en Perú, bloquean la página y van y solo dejan permitida la página en Colombia. Después lo hacen en Chile, hacen exactamente lo mismo. Y así van paseando de país en país, en país, en país, haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Una página que tenga esa cantidad de seguidores y que tenga tan pocas publicaciones es una cosa muy curiosa. Demasiado curiosa. Entonces, tiene que estar muy alerta a ese tipo de cosas, ¿no? Esta página tiene un año de creación. De forma de historial, vamos a revisar a ver qué me da acá en comunidad, a ver cuáles son las personas que están vinculadas a la página. Acá te da todas estas personas que están acá, que son las personas que normalmente. Ya que tengo dos amigos en común, que ya han puesto me gusta acá. Son todos mis amigos que han puesto me gusta aquí, ¿no? En la mayoría son damas. A ver, señoritas, tengan mucho cuidado a lo que ustedes le dan me gusta. Uno dice, no, una página con tantos seguidores, no, ¿cómo se va a meter a estafar? Pero miren, pues, señores, o sea, esta página acá tiene muy pocas publicaciones. Y cualquier administrador, mira, tiene acá una publicación el 15 de junio. Tiene solo 50 me gustas, un comentario y una vez compartido. Hay un filtro de seguridad para uno colocar y comenzar a bloquear esos temas. Entonces, de acuerdo a eso, lo puede gestionar. Acá dice Nicole Montoya, como presuntamente como cliente. Y Maidele Acevedo, mira, acá está. Tema, y entonces acá te dicen, qué bueno, amiga, y no sé qué. Y todos los mismos amigos, presuntos amigos, comienzan a decir, confírmame, amiga, que no sé qué, confírmame. Y sí, entonces a veces, sí, está bacán, qué buen precio, que no sé qué. Pero mire, la misma historia. Un Facebook, múltiples fotos, y te van colocando acá usuarios de Perú, usuarios de otro lado. Entonces, es fácil cambiar como un usuario, cambiar de dónde está escribiendo, ¿no? Y la gente
¿Qué hay aquí, no? Vamos a ver aquí en los comentarios. Solo hay tres no me gustas. Y los tres no me gustas han sido bloqueados, ¿no? Si estos estarían visibles, significa que no están bloqueados, pero en este caso están bloqueados. Entonces, es muy probable que a tres personas ya las estafaron. Entonces, han publicado acá que las han estafado y lo que ha hecho la página es bloqueado. Bloquear el comentario negativo. Cuando ustedes ven cualquier publicación y salen estas caritas, es bloqueo negativo. Entonces, sale la carita, pero no te dice ni te permite ver lo que escribió la persona. En mi caso, con mis páginas, lo único que yo realizo esto es para cuando insultan, ¿no? Insultan, difaman, entonces ahí voy a poner eso, nada a esto. Es más, me lo voy a colocar acá y le voy a probar acá en el juiz para que después digan. Acá están, ahí ven una presunta dirección, José Pardo 3. Vamos a buscar esto en el Google, ya, a ver qué me figura aquí. A ver qué me da. Quizás me dé una página, una empresa real, datos reales. Investigamos. Acá te dice. Acá está el RUC. Acá hay otros comentarios, ¿eh? Miren, que acabo de encontrar Perú Tecnológico Estafa. 28.9 del 12. A ver, chequeen esto. Este tipo de estafa de 2008 de verdad parece una cultura de promoción. Los anuncios que veo son un sol, acabo de verlo en Facebook y solo hacen envío previo depósito, no lo sé, parece falso. Entonces, ojo, hay gente que ya está revisando ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sale una alerta. Es importante ustedes que siempre verifiquen las cosas. Y acá te van diciendo, se ha anunciado por Facebook y por los malos que muchos suelen caer y a veces da pena, sale el nombre del BCP, bla, 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 y te meten y te atracan, ¿no? Casi bueno, entonces acá te dicen eso, ¿no? El representante, presunto representante, y ya, y te van indicando así todo el tema que está acá. Probaron el post. Ven, señores, tengan mucho cuidado, tengan demasiado cuidado, todo lo que es bonito en la vida puede tener premios. En ese momento que estamos en cuarentena, tener dinerito es algo muy importante. No se desesperen. No se desesperen. Tengan mucho cuidado. Busquen, googleen, verifiquen, compras, añadir al carrito. Y vamos a ver qué me da acá. Bla. Ahora vamos a finalizar. Y a ver qué me da para el caso de allá. Detalles, tu pedido, envío, realizar pedido. A ver. Cocinar en efectivo, en cuenta, transferencia bancaria. Único método de pago. Acá vamos a poner otra cosa. Vamos a poner este parlante. Vamos a poner añadir al carrito. Vamos a ver qué nos da. Transferencia bancaria, pago en efectivo. Dos países, solo método en efectivo. Vamos a poner en Perú, trotadora. Transferencia bancaria, depósito en efectivo, depósito en efectivo. Comprobado, acá está. Miren, este es otro país, ¿ah? ¿Eh? Y te da la página como si estuviera en Lima.
Colomobi. Ahora vamos a ver otra página de la página de Chile. ¿Dónde está? Está acá. Esta página de Chile. Seamos. Página creada cuando, 27 de marzo de 2020. La dirección, Perú. Señores de la policía, importante. Verifiquen esto. Esto es comprobada un robo. Ustedes tienen que verificar y de acuerdo a eso tienen que hacer las cosas adecuadas. Acá hay un teléfono de contacto que es un número de celular. El no es el 948-73-234. Hagan su trabajo. Servidito. Con esto. Esto fue Perú Hacking. Muchas gracias por seguirnos.